Vamos a tomar contacto con la localidad de Trelew, allí en la zona del Valle, porque tenemos un móvil de Canal 9, un trabajo de producción y un esfuerzo de producción para enviar un móvil a la zona del Valle. Y allí vamos a saludar a Silvina Cabrera, periodista, colega, que está allí desde Trelew para contarnos cómo está la situación en el epicentro político de la provincia. Buenas noches, Silvina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches. El gusto de saludarte a vos y a toda la mesa. Y por supuesto, ¿no? Nos decías que aquí estamos con nuestro móvil, con el esfuerzo de producción, con el esfuerzo que hace Canal 9 de Comodoro para llegarse aquí al Valle, porque estamos siendo hoy el único medio televisivo que estamos con transmisiones en directo desde los distintos lugares más candentes de lo que está ocurriendo aquí en el Valle. Por supuesto que hemos estado cubriendo y ha sido un día realmente muy particular aquí en el Valle por todos los cortes de rutas que se han producido. Por ejemplo, sobre ruta provincial número 7, hoy se cortó desde muy temprano, alrededor de las 6:30 de la mañana, ya estaba cortada por parte de los viales. También la ruta 25, que lo cortó también el sector de trabajadores viales. Ahí en la 25 estaba el secretario general Carlos Milani, y en la ruta provincial 7 estaba el secretario de la seccional de Esquel, conduciendo allí a todos los muchachos. Ustedes están viendo en imágenes la larga fila de vehículos que trataban de llegar a Rawson. Sobre la ruta 7, donde están viendo las imágenes, dejaron ingresar a los trabajadores del Citrajuch, los trabajadores judiciales, que hoy tenían una reunión en el Poder Judicial. Hoy como nunca, nos decía un juez laboral, el doctor Conin, que realmente estaba asombrado por lo que fue la reunión con los judiciales, porque estaba toda la mesa alrededor de la cúpula del Superior Tribunal de Justicia. Estaban los magistrados, los jueces de todos los sectores, de todos los ámbitos, laboral, civil, penal. Estaba el sindicato, estaban trabajadores, Consejo de la Magistratura. Y, por supuesto, analizando cómo va a seguir las medidas de fuerzas en la justicia. Porque ustedes saben que hay uno de los pedidos que está haciendo el Poder Judicial, que tiene que ver específicamente en ampliar los plazos procesales. Bueno, el que más problema tiene en estos momentos es el sector penal, porque ustedes saben que tienen 6 meses los fiscales para hacer determinadas investigaciones. ¿Qué pasa en este momento donde no hay gente? Bueno, entonces estaba solicitando una ampliación para poder los jueces, al menos en esta etapa, poder investigar mal, en este caso los fiscales. Se acordó derogar la acordada que en su momento habían establecido los integrantes del Superior Tribunal de Justicia para ampliar el número de trabajadores en las guardias. Esto fue derogado, esto lo consiguió el sindicato de trabajadores judiciales, derogaron. Por lo tanto, las guardias van a pasar a ser mínimas. Prácticamente hoy manifestaban, ustedes allí también vieron las imágenes, que la justicia está paralizada. Está prácticamente paralizada. Silvina, y hay un problema también. Sí. No, vos hablás de justicia paralizada y ayer hacías mención a toda la administración pública prácticamente paralizada. Uh-huh. O sea que esa imagen de la justicia es también la imagen que se replica en distintos ámbitos estatales. Porque el Poder Judicial depende en gran mayoría de los distintos estamentos del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, hoy nos decía este juez que se le está dando ya con los últimos recursos, se le está dando de comer a los presos. Ni hablemos de las habeas corpus que hay sobre determinadas calorías o determinadas comidas que tienen que digerir los presos. Se le está dando lo que hay y como se puede.
ya prácticamente están viendo, lo están alimentando a través de lo mínimo que tienen. No hay notas que generalmente, bueno, se envían desde el poder ejecutivo de distintos destacamentos o áreas, perdón, al poder judicial, en lo que tiene que ver con la contencioso familiar. Así que realmente la situación es caótica, y esto lo dejaban bien sentado hoy los trabajadores judiciales. Así que van a seguir con las medidas de fuerza durante estos días. Mañana está previsto aquí en Trelew a las 7 de la mañana en el ingreso, que está aquí a dos cuadras del tribunal, donde se va a paralizar totalmente tribunales. Van a estar allí los trabajadores judiciales diciéndole a la gente por qué están haciendo este paro de actividades, que más allá de la falta de pagos en los salarios, están reclamando también otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia. Y acá hay causas que son pesadas. Hoy hablamos con el fiscal Napoli, que nos dijo así: no sabemos qué va a pasar con las causas que están involucrados los jóvenes brillantes, Diego Correa y demás, que tienen que estar comenzando en abril, y no se sabe qué puede llegar a suceder. Así que bueno, es toda una incertidumbre, todo realmente la situación más que compleja. Y también esta mañana, Martín, estuvimos sobre la ruta nacional número 3, donde allí, bueno, hablábamos con Quiroga. Allí el corte realmente fue mucho más profundo, porque obviamente que afecta a una ruta nacional. Los trabajadores quieren que el reclamo sea visible en el gobierno nacional, que el gobierno nacional sabe muy bien lo que está pasando en la provincia del Chubut, una provincia que está cuasi, yo te diría, paralizada. Mañana a las 10:30 en la Plaza Guillermo Rawson, ahí a media cuadra de Casa de Gobierno, se va a juntar un sector de ciudadanos para hablar y tratar de ver si la ciudadanía aporta soluciones. Invitan a toda la comunidad en general, a las organizaciones intermedias, a todos los que quieran participar, para que hagan un aporte, tienen alguna idea, dicen, de lo que realmente se puede llegar a buscar como una solución a esta crisis que por el momento no se le ve salida. Nosotros hablamos, Martín, con el presidente del bloque radical o Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, que también brindó y nos trazó un panorama de lo que se está viviendo por estas horas en Chubut. Bueno, la misma lectura que hacíamos el año pasado, que estábamos frente a un gobierno que improvisaba a día, y hoy ya tenemos que decir minuto a minuto, porque hay anuncios permanentes de reestructuración, de modificaciones, de achique el gasto público, y sinceramente uno no ve nada de esto. Incluso se aprobó en esta legislatura el paquete de medidas que había enviado el Poder Ejecutivo, en un 90%, fueron muy pocas las cosas que no se acompañaron. Todos los diputados votamos a favor de este paquete de medidas, considerando que le estábamos satisfaciendo una necesidad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no vemos que con esto se vaya a cambiar nada. No vemos que se haya avanzado hasta el día de hoy lo suficiente con la reestructuración de la deuda, con la refinanciación o como le quieran llamar, reperfilamiento. Aún así, según nuestros cálculos, aún si se lograse posponer los vencimientos que hay con los acreedores, tampoco modificaría demasiado la situación de la provincia. Venimos arrastrando ya 2 años por lo menos de problemas financieros. Desde hace un año se han agravado cuando el gobierno dio aumentos salariales que no podía pagar. La única finalidad, lo hemos dicho hasta el cansancio, era pasar las elecciones, tener esa ventaja por sobre el resto de los candidatos, de parecer una provincia ordenada, que se habían prolijado los números, cuando en realidad se habían empeorado severamente. Y bueno, hoy la situación es esa. No tenemos expectativas de que esto se vaya a solucionar. Desde nuestro espacio particularmente, desde el radicalismo, desde Juntos por el Cambio, lo que le exigimos al gobierno es un plan económico, que dejen de mentir, que dejen de disfrazar la realidad y que presenten un plan económico que saque a la provincia adelante. Lo que han anunciado hasta ahora, lo que han venido a pedir a la legislatura, ya se les ha otorgado y sin embargo no han modificado nada. La legislatura también está paralizada. Mañana va a haber una asamblea de trabajadores para ver cómo va a continuar la próxima semana, que es una semana de sesiones, martes y jueves. Aparentemente hasta ahora no habría sesión, pero bueno,
lo dejamos en potencial. Mañana seguramente el gremio de la PEL va a estar informando qué va a suceder en las próximas horas, Martín. Silvina, nosotros te agradecemos el contacto, escuchábamos y seguíamos las palabras de Pagliaroni, la verdad que muy contundente, y es de alguna forma el gráfico y la expresión de lo que está ocurriendo en líneas generales en la provincia del Chubut. Seguiremos en la semana, ¿sí? Mañana terminaremos esta semana de contactos desde el Valle y agradecemos desde acá tu trabajo por traernos desde allá, desde el Valle, las voces, los protagonistas y los hechos que ocurren allí en la zona y de la capital provincial y alrededores. Así que muchas gracias, Silvina, por este contacto. Gracias a ustedes. Buenas noches.